días. 5 días y medio pasaron del momento de aceptación de la derrota. No parece un larguísimo tiempo, ¿no? Y eso es porque son infundados nuestros temores al conocer las designaciones que se han hecho. No me voy a referir a las designaciones económicas, me voy a referir a otras que vale la pena recapacitar. Bursaco, secretario de Seguridad en Neuquén, en el momento en que mataron a Fuente Alba, en el Indoamericano, donde hubo otras muertes. Y él dice que él no va a emplear la mano dura, que va a emplear la mano justa. El término justo es como cuando Macri dice: todo lo que está bien lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué será lo que está bien para Macri? ¿Qué será justo para Bursaco? Seguramente muerte y represión. Seguramente. Los antecedentes así lo atestiguan. Escuchaba a la diputada Donda decir que estaba enojada con Eve porque todavía no asumieron y no podemos criticarlos. En medicina los antecedentes son hechos fundamentales para acercarnos a saber qué es lo que le pasa a un paciente. Los antecedentes de todos los individuos que han sido nombrados son por demás elocuentes para anticipar lo que se viene. El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, que está siendo debatido en este momento, tiene reducción en los impuestos de salud y educación. Es más, el presupuesto de salud y educación juntos es menor que el de los espacios públicos. Los espacios públicos, eso que se ve, a donde se pueden inflar los globos para que los incautos estén de su lado. Para educación lo proponen a Bullrich, el mismo, lo nombraron, el mismo de las aulas container, el mismo que dejó 5.000 estudiantes sin lugar en la Ciudad de Buenos Aires. Y para salud tuvo el coraje de decir que no aumentó la mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires, cuando en realidad hubo un ligero aumento, con oscilaciones, pero cuando el promedio general del país redujo la mortalidad infantil significativamente. ¿Qué podremos esperar para salud y educación con el gobierno que va a empezar? En relación a ciencia y técnica, ya fue claramente comentado por varios que me han precedido, pero quiero decir: el ministro miente cuando dice que fue una sorpresa su designación. ¿Y por qué digo que miente? Porque hace más de 2 meses, en una entrevista en La Nación, dijo que si a él le ofrecían, en el eventual caso del triunfo de Macri, continuar, él iba a aceptar. De manera que sorpresa ninguna. Ya lo había anticipado en la cuna del poder económico. ¿Qué cosas positivas ocurrieron en el último mes? Evidentemente que la movilización de las bases, que superaron a todas las directivas de una convulsa electoral deficitaria de nuestra parte, ha sido ampliamente demostrativa de su trascendencia, por la participación, por la creatividad, por ese intento desesperado de evitar lo que era altamente probable. Esas bases movilizadas tienen otro significado para mí. Han mostrado la trascendencia que tiene la participación ciudadana. Esa participación de las bases, que lamentablemente debemos aceptar, no fue una política central de nuestro gobierno.
Eso muestra para mí errores a las más altas esferas del Frente para la Victoria. Y constituye un elemento interesante para seguir adelante. Resistiremos, es una campaña que existe ahora. ¿Deberá seguir carta abierta? Algunos se preguntaron. ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? Nosotros surgimos ante la posibilidad de la restauración conservadora al inicio del gobierno de Cristina. Por la sola posibilidad surgimos y nos mantuvimos hasta hoy. Hoy no es una posibilidad, es un hecho real que hemos perdido el poder en manos de un gobierno que todo vaticina va a ser el gobierno de más derecha de toda Latinoamérica. Por lo tanto, carta abierta deberá seguir estando presente y, como decía Jung, con necesidad de renovación. Concuerdo con él en la necesidad de reactivar las comisiones. Asumo públicamente la deficitaria actividad de la Comisión de Salud de la que yo participara en los inicios de este espacio. Hay otras comisiones que han continuado trabajando y se necesitarán nuevas comisiones. Una comisión de educación es imprescindible y ha sido una falencia del espacio. Vamos, carta abierta, sigamos de pie. Gracias, Ricardo.